Una gran invitación de la lista 10, que con Ojeda presidente, Pedro Bordaberry al Senado y Maxi Campo a la Diputación, estamos trabajando en un tema central, que es el tema de los allanamientos nocturnos, habida cuenta de que no solamente se va a elegir en la elección integrantes de la Cámara de Diputados, senadores y quienes van a ir al balotaje, sino también que el plebiscito sobre allanamientos nocturnos que nosotros estamos impulsando y apoyando como una de las medidas más en materia de seguridad pueda ser aprobado y que tenga vigencia con la legitimidad y el respaldo popular que así lo amerita esta institución. ¿Por qué es tan importante aprobar los allanamientos nocturnos? Porque es una herramienta más para combatir el flagelo que significa el narcotráfico, el crimen organizado, porque en el mundo entero, salvo Cabo Verde y Mozambique, el mundo entero tiene esta herramienta, porque los allanamientos nocturnos ya están previstos en el Uruguay, ya se legisla y ya se aplican, solamente faltan aquellos lugares que fingen ser casas o domicilios, pero terminan siendo un lugar de crimen, utilizando y poniendo de rehén a la familia, pero en realidad el centro operativo es de ese narcotráfico que envenena a la gente, que desespera a las abuelas, a las madres, a los tíos, a los sobrinos, a la gente que en definitiva destruye familia, envenena vidas, resta horizontes. Es una de las tantas herramientas que nosotros estamos planteando. Acá hay cuatro fases en materia de seguridad. Primero la prevención, luego la represión, está la rehabilitación y la reinserción social. Dentro de esos cuatro ítems importantes, una medida concreta es el allanamiento nocturno. Por lo tanto, la falsedad de los que dicen que no votan esta norma porque no es la solución a todos los problemas, es lógico, nosotros somos los primeros. La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué amputarnos? ¿Por qué no contar con esa herramienta? Acá no es la única medida que va a solucionar los problemas de seguridad, pero ayuda. Y si ayuda, o vamos a favor del objetivo o vamos en contra del objetivo. Y nosotros siempre a favor de la seguridad pública. ¿El narcotráfico, el combate de bandas es el principal problema que hoy tenemos en el Uruguay? Es el problema que a partir de ahí genera una sensación irrealidad de inseguridad. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros no vamos a permitir ni que sean los narcos dueños de territorios, dueños de lugares, del destino de las familias, de la gente honrada, honesta, de bien, que hace muchos sacrificios económicos para trabajar, para vivir dentro del mundo de la legalidad, darle buenos horizontes a su familia. Y entendemos que a partir de ahí, evidentemente, se genera un delito más violento. Ese delito más violento termina afectando porque las balas perdidas afectan a gente inocente, que tampoco tiene partido político la víctima, porque cuando la bala ingresa en el cuerpo de una persona no se le pregunta si es Frente Amplista, si es Colorada, si es Blanca, si es Independiente. Son balas que terminan matando a uruguayos que no importa el color político. Por lo tanto, tenemos que tener una política de Estado en materia de seguridad pública, una norma es esta, y aspiramos a que la ciudadanía le dé un apoyo contundente en las elecciones a la papeleta amarilla del sí. Sacando los allanamientos nocturnos, para el doctor Jorge Barrera, tomando en cuenta la experiencia que tiene, ¿por dónde se tiene que avanzar en materia de leyes para mejorar la seguridad de nuestro país? Bueno, primero, claramente bajar la reincidencia. Porque si vos tenés un 70% de reincidencia, implica de que cada 10 personas que salen a la cárcel, 7 vuelven a delinquir. Si tú cortás la reincidencia, vas a generar dos beneficios. Que esta persona, que está ese 70%, abandone el mundo del delito y puede desarrollarse y reinsertarse y rehabilitarse, y a su vez existan menos víctimas, porque es un efecto positivo doble. Entonces, apuntar a la rehabilitación y reinserción social para bajar la reincidencia es un elemento clave. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, primero sacando las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, porque el mismo personal que te captura y que reprime y que te manda a prisión no tiene ni la formación ni tampoco genera la empatía para ser el mismo organismo que luego te dé herramientas para la rehabilitación que permitan luego la reinserción. Ahí, por ejemplo, existiría un acuerdo nacional que todos los partidos políticos han manifestado públicamente su disposición a votar
esa norma. Será luego en un servicio descentralizado, para otros en el Ministerio de Justicia, pero bueno, hay un primer paso que estamos todos a favor, que es que no pueda seguir estando dentro del Ministerio del Interior.